Hoy estamos en un antiguo batallón. Estoy acá con mi amigo Cristian, que hace mucho que no ha venido conmigo a explorar. Bueno, acá estamos con Chris. ¿Acá? Bueno, vamos. Vamos a bajar la bici. No sé si es buena idea, pero vamos a hacerle caso a Chris y vamos a bajar ahí. Así que bueno, vamos. Ya va. Como estamos caminando, no sé dónde estamos. Vamos. Puede ser, está todo destrozado acá. Quisieron borrar algo, tipo como la mamá o algo así. Sí, viene ahí para lavarse las manos. ¿Y cuál es el capaz? ¿Cuál es el de acá? Algo con el batallón tenía que ver. Bueno, vos tenés que mirar para todos lados porque estamos regaladísimos. ¿Qué será que está haciendo? No sé si son los baños. Porque tenés eso, ¿no? Había no, no tiene pinta de baño. Bueno, va. Para mí que eran baños. Los baños acá, claro. Bueno, yo no sé hasta qué punto seguir con la bici. Y fue abandonado hace un par de años esto. Bueno, dejamos toda la bici. Ahora sí, vamos a explorar acá adentro. Vamos. Hay que ir con cuidado porque va a ser re peligroso. Adentro, al corazón. Este lugar está completamente abandonado y adentro está la zona de galpón. Esta es la antigua torre, pero bueno, no. ¿Aceite es eso? Sí, aceite, grasa, de todo ahí. El problema de este lugar es que es cerrado. Tened cuidado, Cristian, presta atención a tu alrededor. Y cualquier problema que haya, sabes qué hacer. No sé por qué me genera tanta desconfianza este lugar, boludo. No, es porque... El problema es ahora, cuando entremos a este lugar cerrado. Vamos despacio porque capaz que hay alguien que vive acá, no se sabe. Ya me ha pasado en otros videos que... Sí, vamos. ¿Qué te ha pasado? Que he encontrado gente viviendo en fábrica. Bueno, este es el primer sector.
Puede ser que haya sido la cocina, porque tiene los agujeros donde pasaban los platos. Ahí hay una ventana, a ver. Puede ser el sector de cocina, este o de... O baño, no sé. Todo fósil. Los azulejos los tiene. Acá tiene pinta de que había mesas. Bueno, vamos a otro sector. Bueno, estamos yendo hacia otro sector. Acá se cae un motor o algo, que hay unos caños acá. Todo baño acá. Bueno, todavía... para mí está relacionado con... Prendimos la luz, bueno, no se ve nada. Parecía como si fuese la película de terror. ¿Qué? De los ganchos. ¿Los ganchos? Mira, es como que si te cae uno te parta el medio. Y a lo mejor soportaban a un motor, ¿no? O algo. Algunos cañones. No, el color verde. Viste que te da. Y bueno, está todo con fierros colgando. Muchos fierros colgando. Vamos para allá. La falta sigue. Acá está el antiguo tablero. Aquí hay una refa el tablero. A ver. Sí, yo estoy pensando de que... ¡Hola! Ya no vi, yo todo de los caños. Todo lo que tiene los caños. Bueno, este es un sector, dice cámara. Cámara 1. Bueno, seguimos. Tener cuidado donde pisas. No hay nada acá, está todo vacío. Ese pasillo.
Estamos en el sector de fondo. Este camino es el que lleva a la entrada. Hay muchos autos descartados acá. Que hay Polo, que es un Renault. Hay uno, otro, y bueno, acá hay como 5 o 6 autos y a la vuelta hay un montón más. Bueno, claramente esto fue algún depósito o algo. Que hoy el día está abandonado. Ahí tenemos una oficina. Ahora vamos a ir. Bueno, seguimos acá adentro. ¿Ves? Alguien hizo, mirá. Hicieron una escalera para subir a alguno de aquellos lados allá arriba. Mira que tiene escalón. Oh, se quisieron afanar alguno de estos caños, no sabes. Todo puede ser. Sí, ¿no? Qué baranda que hay acá. Amigo, ahí no se ve nada. Modo luz. Vamos a volar en 3, 2, 1, luz. Están, parece ser cámaras. Está en otro celu. No, son cámaras. Aquí. ¿La cámara también? Claro, es lo que mantiene el frío. Es como un... no sé qué onda era. Claro, pobre. Ah, pero es... es muy viejo. Claro. De golpe estamos afuera, solo venimos allá a la vuelta. Y acá hay más. Vamos a subir. Oh, todo sale a la oficina para seguir baño. Ah, era de la policía el auto, mirá. ¿Sí? El auto de los oficiales son. Para mí que... allá hay ahí otro más, mirá. ¿Para mí? Los mismos oficiales habrán prendido fuego. Claro, el tema de cobrar el seguro, los autos tienen seguro. O sea, es como una especie de... los autodestrucción. Por acá y descargan cosas. Claro. O sea, me parece que esto es como... como si fuese que caían comida ahora. Sí, esos signos ya lo viste. ¿Cuál? La que están dibujadas acá. ¿No? O oh, una silla. ¡Hala! Deleito. Tengo la pata mucho. Igual hay que tener cuidado con estos techos, no sabes de qué año son. Toda la ciudad. Igual no queremos que nadie nos vea, así que vamos despacito. Bueno, este es un... la sala de los emojis.
Ya, cuéntalo. Mira, Goku. Rafa Jersey. Matrico. El famoso Rodrigo, acá no te Fabi, es Fabi. Adiestramiento físico de la cosa. Antes que para ti, denuncia médica. Cocaína. Tenés otro militar. Freddy Mercury. Los memes. Bueno, acá estamos en el techo. Fíjate, querido, donde vamos. Allá, allá hay otra cosa. En el medio de esas dos paredes. Guarda, está todo hundido el piso ahí. Sí, caminá por ahí, con la viga del. De ahí. El primero en morir va a ser Chris. Bueno, yo igual acá está más derecho, parece. Parecería, ¿no? Y nos vamos abajo. Ah, se arrebata el techo. Esta parte, no sé, es media hueca, media rara. ¿Qué ves acá? Ah, es por donde entramos. Es por donde entramos esto. Estamos arriba ahora. Bueno, ahora bajamos por ahí y ya vamos saliendo, entonces ya no hay nada. Creo que no hay nada. Había mucho vidrio, pero bueno, lo rompieron todo. Los pisos están bastante bien, pero bueno, fue abandonado. Ay, no quiero hacer ruido y hago ruido. Es grandísimo este lugar, ¿eh? No, baño, baño en todo lado ahí. ¿Eh? Hay mucho baño en todo lado, bro. Bueno, vamos bajando, ¿no? Y vamos a la luz de nuevo. Claro, estamos acostados. Nosotros estamos por allá y fuimos afuera. Claro. Pero son todos azulejos blancos, bro. Yo no sé si está. ¿Allá? Sí. Y a lo mejor porque quiere agarrar algún caño, viste que estos rompen todo con tal de robarse todo lo que más pueden. Pero bueno, esta zona de. Parece un baño, no sé qué es este lugar. No me doy. ¿Por qué habría una escalera acá para? No tengo ni idea. ¿Y había un tablero o algo capaz? O acá, mirá. Pero acá habría máquinas, ¿no ves que hay? Mirá, uno, dos, tres. Hay caños, hay canaletas. Para mí había máquinas acá. O motores, no sabes. Pero no entiendo por qué. Parece frigorífico, porque por las cámaras que vimos, pero. Puede ser. Y estos eran los motores que dan. No sé. Pero no sé. La verdad que no tenemos ni idea qué puedo decir. ¿Ves? Acá lo mismo. Sí, para mí tenía algo que ver con frigorífico. Mira, todo chaperío.
Escaleras ahí. O sea, acá alimentas a los cuartos. Y sí, ahí van las vacas, amigo. Por ahí van las vacas. Es un matadero, entonces. Era un frigorífico. ¿Qué? Y sí, capaz que colgaban todas las vacas por ahí, no sabes. Sí, este es un matadero. Por acá van las vacas, amigo. Pasaban de pedo, pero pasaban por acá. Ay, mira, sí, mira. Acá están las cortinas. Por eso está todo azulejeado. Ve, mira, ahí están las cortinas y acá va la vaca. Acá viene. Claro. Bien o se iba. No, yo pienso que venían para acá. Y acá las hacían mierda. Y capaz que acá había rieles y iban todas colgando, no sabes. Era un frigorífico entonces. ¿Qué es? El médico veterinario. Dice el médico veterinario. Certificado sanitario para la exportación provisoria. Escribe que se diga en el otro detalle de acuerdo con lo que está hablando. Ganadería, sí, ganadería. Sí, sí, era un frigorífico. Ahí dice, asociado a la ganadera Esmeralda. ¿Otro papel más? ¿De qué es? Acá tenemos hojas. Déjame que si puedo rescatar el año. Como recibo, ¿no? Sí, son recibos de que vinieron acá. Bueno, dice de qué año. Día 19. No, no dice. ¿Ninguno está escrito? No, no. No, igual. Como que habrá pasado. Ni pinta, y bueno, está haciendo sala y todas las salas son de azulejo. Descartamos que sea el batallón. Pero bueno, él estaba confiado que era el batallón. Batallón vacuno. Era un frigorífico. Pero la verdad que es un buen espacio, digamos, bien edificado. Que también deja dudas. También fue un centro de detención. Porque es muy grande. Bueno. ¿Qué viste? Bueno, seguimos dando vueltas. Bueno, estamos saliendo del... Pienso yo que era un frigorífico al final, no un batallón. Pero bueno, acá mi amigo Cris tiene que ir a un batallón, que haría un frigorífico dentro del batallón. Así que bueno, no sé, si alguien sabe, conoce este lugar, deje sus comentarios, porque sería interesante. Después voy a ver si encuentro más información, pero bueno, antes de venir acá he buscado y no encontré nada. Así que bueno, seguimos el camino, ya nos estamos retirando. Esta parte de Reyes y Far. Así que bueno, gracias por ver el video. Nos estamos retirando de este frigorífico, entre paréntesis, batallón. Me pinché todo.
encontramos otra casita, pero no tiene nada, está toda... Estamos andando en bici por el costadito. Acá están todos los autos abandonados, prendidos fuego. Son de la policía encima. Así que, como decía Cristian, seguramente los hicieron desaparecer para cobrar seguro. Hasta las policías son más ratas. Bueno, y ahora derechito por acá. Vamos saliendo. Nos estamos retirando el lugar. Gracias, Cris, por acompañarme a esta exploración. Así que bueno, nos vemos en una próxima. Nos estamos viendo. Chau, chau.